En el interior de una mina prehispánica en Tasco, la Sociedad Mexicana de la Flor Cuetla Xochitl Mantiene en resguardo las semillas de 150 especies de esta planta endémica en el Banco de Germoplasma Vicente Guerrero. Este banco de semilla es considerado único en México. El objetivo del Banco de Germoplasma es analizar y recolectar la información genética de la flor para poder conservar durante más de un siglo las especies y variaciones de la flor de Nochebuena, así como de maíz y calabazas del estado de Guerrero. Las semillas ortodoxas deben ser primero acondicionadas y llevadas a un máximo de 5% en sus tejidos de humedad y se pueden conservar, como es el caso, a menos 20 grados Celsius en un cuarto frío que tiene un máximo de 15% de humedad relativa. Eso es lo ideal, pero la investigación tiene que avanzar y queremos ver si otros espacios con condiciones ambientales diferentes, como es el caso aquí, nos permiten o no conservar esa diversidad. Este banco de semillas tiene un duplicado en el Banco Nacional de Germoplasma en la Universidad de Chapingo. Otras semillas se conservan en el campo como parte de la investigación genética de las mismas. A un año de experimentación de las primeras semillas de la investigación, los resultados muestran que las semillas se encuentran en condiciones óptimas para su conservación, pero no será hasta que cumplan tres años en las minas que se evaluará la efectividad del banco de germoplasma. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.